El tiempo sí que se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y es que la franquicia Digimon acaba de cumplir 25 años este mes de marzo. Si bien Digimon técnicamente comenzó en el 97 como una mascota virtual similar a los Tamagotchi, no sería hasta 1999 donde se emitiría el anime que nos introduciría a este increíble mundo de los niños elegidos. De ahí en adelante la franquicia Digimon se haría de un nicho en el mercado anime, que sorprendentemente al día de hoy persiste y está lejos de morir, pese a que Digimon a duras penas se puede apoyar legalmente en plataformas streaming. Actualmente Digimon cuenta con un reinicio que generó debate entre los fans pese a su esfuerzo por emitirse durante la pandemia, y unos años después la franquicia resurgiría con una película que es secuela directa de la historia original, con protagonistas ya maduros pero un notorio cambio en el tono de la historia, lo cual para muchos fue algo novedoso y necesario. Si bien existe la odiosa comparación con Pokémon, por razones que al día de hoy desconozco, lo cierto es que en estos 25 años de existencia, Digimon poco y nada debe envidiarle a Pokémon, y viceversa. Supuestamente hay planes de resurgir nuevamente este anime, pero a la fecha en la que se sube este video, poco se ha hablado al respecto. Ojalá nos sorprendan con otro proyecto, y mejor aún que este llegue a Latinoamérica y España, debido a la notable cantidad de seguidores que Digimon generó en la comunidad hispana. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Felices 25 años, Digimon. Que cumplas estos y muchos más por la eternidad.